con guardias y estar pendiente de las elecciones, dar fe de cualquier cosa que le solicite un partido político, un candidato o incluso un ciudadano. Ayer se firmó un convenio entre el Colegio de Notarios del Estado, el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato y el Instituto Nacional Electoral. Serán 284 notarios que les mantendrán sus despachos abiertos para cualquier eventualidad el próximo domingo. De los 321 que existen en la entidad, no todos podrán estar presentes. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Jaime Juárez Jasso, explicó que el convenio de colaboración también incluye la capacitación que las autoridades electorales darán a los notarios. Estos notarios, que van a participar como fedatarios, darán sus servicios de manera gratuita. Escuche usted esto. Muy claro, dar certeza y seguridad jurídica a quienes en ellos participan, pero también garantizar los derechos de aquellos que pudieran verse afectados por alguna inconsistencia o irregularidad. Y es aquí donde interviene precisamente el notario público. Es aquí donde cobra importancia nuestra participación, puesto que no se trata de una simple fe de hechos. Se trata de fedatar situaciones y actos que pudieran después presentarse como prueba fehaciente y prueba y plena ante los tribunales correspondientes. La función del notario público el día de la jornada electoral es trascendental para garantizar los principios de equidad, legalidad, certeza y además para lograr que se instalen debidamente todas las casillas electorales el día de la jornada electoral. También me complace que el convenio que en unos instantes firmaremos establece no solo acciones para el proceso electoral, sino también un proceso de continuidad para el intercambio de información, el intercambio de capacitaciones y que cada vez nos vayamos preparando más para el siguiente proceso electoral, que desde el punto de vista de la autoridad electoral, en el momento mismo que acaba este de 2015, estamos ya con la mira en